Ci siamo chiesti allora perché Mosè ed Elia appaiono nella trasfigurazione. Nos preguntamos entonces, ¿por qué aparecen Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús en este monte Tabor? Aunque la liturgia parece dirigirnos hacia una respuesta cuando nos dice, Moisés representa la ley, Elías representa la profecía. Queremos entonces profundizar y entender por qué precisamente Moisés y Elías testifican aquí, como lo hará la voz del Padre, donde Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el verdaderamente Dios. Para entender esto, debemos remontarnos al Antiguo Testamento. Moisés y Elías son dos de los protagonistas de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. En particular, Moisés es el gran líder de Israel, cuya vida conocemos desde el comienzo del libro del Éxodo hasta el final del libro del Deuteronomio. Es decir, su parábola existencial recorre cuatro libros del Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo tenemos su nacimiento, su llamada al monte Sinaí, donde luego conduce al pueblo después de la liberación de Egipto, a partir del capítulo 19 del libro del Éxodo, donde recibirá en el Sinaí el don de la ley. Por esta razón, el arquitecto Barluzzi quiso que Moisés estuviera representado aquí, en esta capilla, justo en la entrada bajo uno de los campanarios del moderno santuario de la Transfiguración. Se representaba a Moisés sosteniendo las tablas de la ley y el monte Sinaí al fondo. También se ve detrás de Moisés la zarza ardiente, el lugar donde Dios había llamado a Moisés, del cual Dios lo había escogido para ser el libertador de su pueblo, en un monte alto del Antiguo Testamento, el monte Sinaí. ¿Y por qué se relaciona la historia de Moisés con el episodio de la Transfiguración? Leamos cómo se prepara el don de Dios, que es la ley, en el monte Sinaí. Proprio sul monte Sinaí, da parte di Dio. Siamo al capítulo 19 del Éxodo, dal versetto 9. Estamos en el capítulo 19 del Éxodo, en el versículo 9. El libro dice lo siguiente. Dijo Yahvé a Moisés, mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Dunque una densa nube. Es decir, una nube densa. Y luego tenemos un cierto marco de tiempo. Por ejemplo, el versículo 16 dice, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Ecco, una densa nube sul monte. Aquí hay una densa nube sobre el monte. Y ya hemos oído hablar de esta densa nube que también cubre el monte de la Transfiguración. Y aquí tiene lugar una revelación. Truenos, relámpagos, el monte que está todo humeante. Esto indica una teofanía, es decir, una manifestación divina de magnitud primaria, de gran importancia en el pueblo del Antiguo Testamento. Aquí, el pueblo en el monte Sinaí, como nos narra el libro del Éxodo, con Moisés como guía, en este libro, luego, en el libro del Levítico e incluso en un pedazo del libro de los Números, recibirá el don de la ley. Así que esta montaña, el monte Sinaí, el monte de Moisés, se convierte en uno de los lugares más importantes. El pueblo reacciona a la revelación de Dios temblando de miedo. A la revelación de Dios tremando de paura. ¿No es esto lo que ya hemos oído con respecto al episodio de la Transfiguración? ¿No tienen miedo los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, cuando la densa nube, como en el caso de Moisés, ha revestido el monte Tabor en el momento de la transfiguración de Jesús? Así que aquí está el monte donde Moisés tuvo una experiencia especial de Dios. ¿Y cómo se califica esta experiencia? Vemos esto en los capítulos 33 y 34 del libro del Éxodo. Moisés, después de recibir el don de la ley, los 10 mandamientos, como se ve en la imagen detrás de mí, grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra, y como narra el capítulo 25 al 31,
Después de que Moisés haya escuchado las indicaciones de Dios en el libro del Éxodo sobre cómo se construirá el santuario móvil, la tienda de reunión, el lugar que acompañará la presencia de Dios en el pueblo a lo largo de su peregrinación en el desierto. Aquí, en el capítulo 32, mientras Moisés está todavía en el monte hablando con Dios, recibiendo estas indicaciones sobre cómo se va a construir el santuario móvil y las diversas indicaciones sobre la ley. Aquí, en ese momento, el pueblo abajo, al pie del monte, está pecando. Está cometiendo lo que es su pecado original, es decir, el pecado del becerro de oro. Está pecando, está cometiendo quello che è il suo peccato originale, cioè il peccato del vitello d'oro. Dado que Moisés tarda en bajar del monte, el pueblo peca construyendo un becerro de oro y adorando a este becerro como si fuera probablemente una representación del Dios de Israel o el pedestal en el que el Dios de Israel sostendría sus pies. Pero cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo que ha sido pervertido, rompe las tablas de la alianza, las tablas de la ley, y pide al pueblo que pueda intervenir en su favor, que pueda interceder. Entonces, Moisés sube a la montaña y busca, a través de una conversación con Dios, obtener el perdón de Dios para el pueblo. ¿Y qué hace Moisés? ¿Cómo ora Moisés al Señor? Estamos en el capítulo 33 del Éxodo, versículo 18. Le pide a Dios esto. Entonces dijo Moisés: déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Dunque, Mosè chiede a Dio durante la preghiera di intercessione che Dio riveli. Así que Moisés le pidió a Dios durante la oración de intercesión que Dios revele su gloria, su rostro ante Moisés. Y es algo muy parecido a lo que sucedió en esta montaña, en el monte Tabor, cuando los tres discípulos vieron la gloria de Dios en el rostro de Jesús, más aún en toda la persona que podemos decir de Jesús. Así que es como si esa visión de la gloria de Dios que realmente le fue negada de alguna manera a Moisés, escuchemos lo que dice: ningún hombre puede verme y permanecer vivo. Eso es lo que esa visión de la gloria negada a Moisés sucederá en Jesús de Nazaret. Jesús es la revelación perfecta de la gloria de Dios, del rostro glorioso del Padre. Jesús es la revelación perfecta de esta bondad que es la gloria, la manera de manifestar la gloria de Dios, la bondad, la gracia, la misericordia que Dios ejercerá hacia su pueblo. Así es como la gloria de Dios se manifestará, pero no plenamente a Moisés, que tendrá que estar escondido dentro de una cavidad en el monte Sinaí, pero también se le revelará a Moisés cuando él, en este monte con Elías, sea testigo de la transfiguración de Jesús. En Jesús verá la gloria del Padre que le había sido negada en Éxodo 33. De hecho, ¿cómo comienza Éxodo 34? Que Moisés, en efecto, vuelve a cortar dos tablas para tener el don de la ley renovada de Dios. Y en el versículo 5 dice: entonces el Señor descendió en la nube. Vea de nuevo la nube que envuelve el monte, como en Éxodo 19 y como en el episodio de la transfiguración. Y luego el Señor descendió en la nube y se puso allí con él y proclamó el nombre del Señor. Es decir, Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares,
que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés cayó en tierra a rodillas y se postró diciendo: Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya. En la revelación que Moisés tiene en el monte Sinaí, en una densa nube de gloria de Dios, que se manifiesta como amor, misericordia, piedad, perdón. Allí Moisés experimenta plenamente el rostro de Dios, que es un rostro misericordioso. Pero Moisés no puede ver completamente el rostro de este Dios misericordioso. Su visión se pospone, ¿y se pospone hasta cuándo? Hasta el momento en el que Moisés vea verdaderamente el rostro de la misericordia de Dios, plenamente revelado en el rostro de Jesús, aquí en el monte Tabor. Y después de recibir, en este capítulo 34 del Éxodo, el don de la ley renovada, Moisés tiene un extraño fenómeno: su rostro se vuelve resplandeciente. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice Éxodo 34, versículo 29, luego bajó Moisés del monte Sinaí, y cuando bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él. Moisés había conversado con Dios, y la piel del rostro de Moisés se había vuelto radiante, como en este monte Tabor, el rostro de Jesús se vuelve radiante con la gloria del Padre. Pero Aarón y todos los israelitas, al ver que la piel de su rostro estaba resplandeciente, tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés los llamó, y Aarón con todos los jefes de la comunidad volvió a él. Moisés les habló, todos los israelitas vinieron tras ellos. Él les ordenó lo que el Señor le había mandado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo. Cioè, Mosè copre il proprio volto che irraggia la gloria del Padre. Moisés cubre su propio rostro, que irradia la gloria del Padre. Cuando Moisés entró delante del Señor para hablar con él, se quitó el velo hasta que salió. Cuando salía, les decía a los israelitas lo que se le había mandado. Así que Moisés, con su rostro radiante, aún visible para los israelitas, les dio las palabras que Dios le había dado en la montaña. Cuando los israelitas miraron el rostro de Moisés, vieron que la piel de su rostro estaba radiante. Luego se volvía a poner el velo en el rostro hasta que volvía a entrar para hablar con el Señor. También San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 6, reinterpreta este episodio y dice que este velo está todavía presente en los rostros de los israelitas que no se adhirieron a la nueva alianza traída por Jesús. Jesús es, pues, la nueva y definitiva alianza que Dios viene a establecer con su pueblo. Él es la voz del Padre, ya no es Moisés, el mediador cuyo rostro resplandecía, sino que es el rostro de Jesús, el que ahora resplandece plenamente en esta montaña. Porque en Jesús esa palabra que el Padre le habló a Moisés. Recuerden, leímos anteriormente en el capítulo 19 que Moisés habló a Dios y Dios le respondió con una sola voz. Aquí está esa voz con la que Dios le habló a Moisés. Ahora nos habla a nosotros a través del Hijo. Jesús es, pues, el nuevo Moisés, el verdadero Moisés, aquel cuyo rostro resplandece ahora con la gloria del Padre. Como en el monte Sinaí resplandeció el rostro de Moisés, resplandeció con la gloria de Dios que se le había manifestado. Jesús, ya no Moisés, es el mediador de la nueva y eterna alianza, una alianza no destinada solo al pueblo de Israel, como la alianza mosaica, sino abierta a todos los pueblos, a todos aquellos que quieran escuchar la voz de Jesús, como la voz del Padre en el monte Tabor reveló a los discípulos de Jesús, a Pedro, Santiago y Juan. Este es mi Hijo, escuchadlo. La voz del Padre en el monte Tabor ha revelado a los discípulos de Jesús, a Pietro, Giacomo y Giovanni, este es el Hijo mío, ascoltatelo. En el próximo episodio, en la capilla dedicada a Elías, descubriremos su importancia
en esta manifestación del Hijo de Dios en el monte Tabor. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la Custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia.